Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenido. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Un menor de 3 años, quien ingresó sin signos vitales al CDB de Valledupar, presentaba contusiones en distintas partes del cuerpo. Las autoridades se refirieron al respecto. Un menor de 14 años resultó herido por parte de otro compañero de la institución educativa Leonidas Acuña en Valledupar. El afectado aseguró que fue víctima de bullying, mientras que el rector afirmó que fue una riña entre alumnos. Inconformes. Así se sienten los habitantes del municipio de Chimichagua, teniendo en cuenta que la jornada nocturna de una institución educativa será cancelada. Un ajuste de cuentas sería el móvil del asesinato de una mujer ultimada a bala en las últimas horas en el municipio de Aguachica. Utilizando herramientas tecnológicas, efectivos de la policía del Cesar dieron un golpe contundente al microtráfico en el municipio de Codazzi. Un menor de 3 años, quien ingresó sin signos vitales al CDB de Valledupar, presentaba contusiones en distintas partes del cuerpo. Las autoridades se refirieron al respecto. Al CDB de Valledupar fue trasladado sin signos vitales un menor de 3 años que al parecer fue maltratado físicamente y abusado sexualmente. El fatídico hecho ocurrió en la urbanización Lorenzo Morales, al sur de la ciudad. Decir que fue víctima de abuso todavía no lo podemos confirmar porque Medicina Legal tendrá que hacer sus respectivos estudios a nivel de la necropsia, pero sí, hoy en la mañana recibimos en el CDB, en uno de los centros nuestros, al menor de 3 años aproximadamente. Cuenta lo familiar que lo trajo, que es la madrastra, que tomó agua, que se desvaneció, y nosotros lo atendimos, llegó sin signo vital. Tiene algunas manifestaciones clínicas a nivel de abdomen, algunos hematomas, algunas esquimosis, que presuntamente puede significar que de pronto fue violentado. Pero no podemos decir más nada en este momento porque eso hace parte del estudio que deberá hacer Medicina Legal cuando haga la parte forense. De acuerdo al dictamen de los galenos que lo valoraron, el menor presentaba varias contusiones en su pequeña humanidad y en sus partes íntimas. El gerente del hospital, Eduardo Arredondo Daza, Johnny Rojas, aseveró frente a este lamentable episodio que... Lo lleva la madrastra, una jovencita de 14 años. Sí, a nivel de abdominal, en el abdomen bajo hay hematomas, que son colores así como violáceos. Eso es lo que pudimos percibir y mirar inmediatamente cuando atendimos al bebé. Los hematomas son indicios de que fue maltratado. No sabemos si se cayó, si fue golpeado, si fue herido, si fue violentado, porque la verdad es que los hematomas lo que nos muestran a nosotros es que hubo un daño contundente, que pues, te repito, puede ser cualquiera de la manera. Sí, en este momento nosotros hacer la anamnesia, hacer la revisión por sistema y el examen físico encontramos eso del niño. Reitero, llegó sin signos vitales. Por su parte, el comandante de policía Cesar Jesús de los Reyes, que las autoridades adelantan la respectiva indagación para aclarar lo sucedido. Va a estar una investigación a fondo con nuestra infancia y adolescencia, la policía judicial de infancia y adolescencia. Es un hecho lamentable de un niño de escasos 3 añitos, donde todo parece indicar, por eso no nos atrevemos todavía a aseverar nada, todo parece indicar que había sido víctima de maltrato y posiblemente también de abuso sexual. Eso ya hará parte de la investigación y de los dictámenes que Medicina Legal en su momento arroje frente a este lamentable y triste hecho. Sucedió aquí en Valledupar, perímetro urbano de Valledupar, donde el niño fue trasladado al centro asistencial, ya venía con un cuadro de vómitos constantes, lo que le finalmente terminó en el fallecimiento del niño. Solo mediante el resultado de la necropsia se conocerán las verdaderas causas del deceso del pequeño. Como es un menor y el ICBF, la policía de menor, yo pienso que lo más rápido posible, seguramente hoy estarán dando la necropsia, estarán dando los resultados.
pienso yo. Esta muerte causó indignación entre los vallenatos, quienes exigen justicia si se llega a comprobar que el niño fue sometido a maltrato físico y a supuestamente vejámenes sexuales. Va el Man, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-27707. Va el Man, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Va el Man como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esta es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros aquí, la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más. Mensajería Va el Man, la más eficiente de Valle. Mi factura la pago con Va el Man, porque son los más responsables. Va el Man es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Un menor de 14 años resultó herido por parte de otro compañero de la institución educativa Leonidas Acuña en Valledupar. El afectado aseguró que fue víctima de bullying, mientras que el rector afirmó que fue una riña entre alumnos. Un estudiante de 14 años de la institución educativa Leonidas Acuña permanece incapacitado durante varios días luego que un compañero de clases lo agrediera y le ocasionara una herida en la región intercostal izquierda cuando se dirigían a sus hogares luego de finalizar la jornada académica. El adolescente manifiesta que ha sido víctima de bullying por parte de alguno de sus compañeros desde hace varios días. Luego de tener un altercado con uno de sus rivales, se agredieron a las afueras del plantel educativo, a unos metros más adelante en el sector de Servipán por la calle 39. Todo comenzó con un compañero, no fue mi agresor, pero fue uno de los participantes, que él me pidió una tarea o un compromiso. Y no se lo quise pasar. Entonces la verdad se molestó y me dijo que me la quería venir yo aquí de traerme las demás sabiendo. Y me dijo que si no le podía ayudar, que mejor no me metiera con él porque él mandaba en el salón. La verdad es que me cambiaron de puesto. ¿Teme? Sí, temo porque no pensé que una persona que yo no conozca me haya apuñalado y me haya hecho un daño casi grave. La verdad, estuve con mucho miedo en el hospital porque pensé que me iba a morir. Y la verdad, no sé cómo hay personas que tienen el valor para hacer daño a los demás. ¿Cuánto? Me faltaban el respeto. La verdad no le da importancia a eso porque soy una persona que no le da importancia a las humillaciones que le hacen, pero después se metieron con mi mamá y lo ofendieron y para nada me gustó. Mi agresor de pronto no tendría la culpa porque de pronto se dejó llevar. Y lo mandó mi otro compañero Fabio, lo mandó a que Juan David me hiciera este daño. De pronto él en ese momento no pensó qué estaba haciendo. Pero la verdad es que de pronto no tendría yo el valor de verlo al rostro, a la cara y decirle te perdono. Porque cuando él hizo este acto, él enseguida me dijo, hey, me arrepiento, burro, perdóname. Pero yo a él no le respondí, estaba en shock. Pero tendría que tener mucho valor y pedirle mucho a Dios que me hablen del corazón para perdonarlo, porque yo sé que eso él no lo hizo. La verdad, quisiera un cambio de institución. Me siento ya inseguro en el aula de clases. La madre del lesionado manifiesta que teme por la vida de su hijo, luego del ataque por parte de otro menor de su misma edad, y explicó la versión de su hijo. Mi hijo tiene 14 años y
Él hace días atrás me venía comentando de que había unos compañeros que pasan haciendo bullying, tratándolo de marica, agarrándole la parte de atrás de la cola. Y bueno, porque según, porque pasa con las compañeras y se la empezaron a montar. Él le puso las querellas a una profesora, a una maestra que era la que estaba en el aula de clase. Le dijo, mire, me están tirando papeles sucios de saliva, le habían tirado una saliva por el pecho. Y él le puso las querellas, pero ella no dijo nada, no hizo nada, ni nada de eso. Entonces los muchachos le dijeron que cuando saliera de colegio lo iban a apuñalar. Que lo iban a apuñalar y él vino y le avisó al hermano que lo habían amenazado y eso. ¿Cuándo lo amenazaron a él? En las horas de recreo, en el aula de clase, sí. Y él lo tumbaron en el salón cuando lo golpearon y le tiraron hasta los útiles escolares en el piso. Ahí habían estudiantes que estaban presentes cuando pasó todo eso. El problema empezó dentro del aula de clase. Y cuando salen del colegio, por los lados de Servipan, lo estaban esperando los muchachos. ¿Eso fue a la salida del colegio? A la salida del colegio, sí, señora. ¿Dónde le propinaron la herida? En la parte izquierda de la axila, al lado del corazón. Por un centímetro casi no me lo matan. ¿Cuál es el diagnóstico de los médicos? ¿Qué le dijeron? O sea, él se estaba desangrando cuando lo recogió un señor en una moto y me lo ayudó a llevar a la clínica. Y enseguida, para que en la clínica cesaran, lo intervinieron enseguida, llamaron al médico cirujano cardiovascular, la cirujana, o sea, la atención fue excelente. Le doy la gloria a Dios porque mi hijo está vivo y ellos para que se... todo... ¿Lo operaron? ¿Lo intervinieron quirúrgicamente? No. A él le hicieron un proceso, le pararon el sangrado, lo suturaron y eso. ¿Qué le ha dicho el rector del colegio de este incidente? O sea, él me dijo que iba a estar pendiente de eso, que iba, pues, quería saber cómo iba evolucionando el niño, que lo estuviera al tanto. Ellos han estado ahí pendientes porque cuando pasó el accidente yo le hice ver al coordinador lo que estaba pasando y ellos han estado pendientes. Luego de este acto de intolerancia, se efectuó la ruta de atención por parte de las directivas del colegio y la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF, y la Secretaría de Educación Municipal. Se encuentran adelantando las respectivas pesquisas para determinar qué fue lo que sucedió y posteriormente tomar una decisión en cuanto a los dos jóvenes implicados en este hecho. En coordinación no tenemos una denuncia de parte del estudiante que venía siendo víctima de bullying. Los hechos reales fueron que en la clase, antes de salir al almuerzo, los estudiantes pues estaban tirando papelito mojado. El papel se lo meten a la boca, lo mojan y se lo tira el uno al otro. No era el solo, eran cuatro o cinco. La profesora toma medidas dentro del curso porque uno de ellos le llamó la atención. Profe, me están tirando papel. Salen al almuerzo, todo normal, siguen a la clase siguiente, todo normal, no pasó nada. Las cosas quedaron como un pequeño desorden dentro de una aula de clase que de pronto es cotidiano. ¿Ya? Entonces resulta de que a la salida de Servipan, ya cuando van de Servipan buscando la cuarta, uno de ellos como que lo está acosando al otro porque lo acusó con la profesora. Se van a las trompadas, dicen los mismos muchachos que estaban con el joven, porque por esa ruta prácticamente van 50, 80 niños a la salida. En la trifurca se abrazan, en este caso digamos que es el agresor, como ambos se agredieron, porque fue una pelea de trompadas de ambos. Lo está como que ahorcando, se van al suelo y de repente el otro sale herido. El muchacho dice que él en el suelo como se sentía ahorcado y que cogió un vidrio y lo puyó. Esa es la versión y esa fue la investigación que hicimos ayer con Policía de Infancia y Adolescencia, la cual se activó la ruta, pero el proceso de investigación sigue porque todavía hay tres versiones que hay que seguir aclarando. Un ajuste de cuentas sería el móvil del asesinato de una mujer ultimada a bala en las últimas horas en el municipio de Aguachica.
El comandante de policía del Cesar, coronel Jesús de los Reyes Valencia, aseguró frente al crimen a bala de una mujer conocida con el apelativo de Cara de Caballo que los móviles serían un ajuste de cuentas. Ingrid Catherine Salazar, de 28 años, fue ultimada de dos disparos en un lote enmontado en el barrio Villasol de Aguachica. La víctima era oriunda de Bucaramanga, Santander, y estaba relacionada con varias acciones delictivas, razón por la cual tenía detención domiciliaria. Esta señora ya había sido capturada dos veces y el esposo una vez por el tráfico de estupefacientes en este municipio. Lamentablemente se presentan estos hechos de homicidio y una vida es una vida independientemente de lo que sea. Pero estos son los resultados a veces cuando estas personas han sido dejadas a disposición y finalmente no van a un centro carcelario. Pero igualmente continúa ejerciendo el consumo y la venta de estupefacientes. Entonces, lo que yo quiero aquí de poner de presente delante de ustedes es el constante trabajo que nosotros estamos haciendo en la lucha contra el narcotráfico, contra el microtráfico, contra el hurto, contra el abuso que se da también sexual, que también son muchos los hechos que se están presentando en el departamento y que, si bien es cierto, tenemos hechos negativos, también hay una respuesta oportuna de la institución en estos eventos que semanalmente se presentan. Investigadores de la SIJIN constataron que una motocicleta con dos sujetos se acercó al punto de consumo de estupefacientes de la víctima y le propinaron los tiros. Y dadas las condiciones del sector, donde no hay cámaras o testigos presenciales, solo se escucharon los disparos e informaron a la policía. Puntualizó la fuente oficial que hace un mes fue capturada por acciones delincuenciales y distribución de drogas en las afueras de un colegio de la ciudad de Huachica. Y por estos hechos le dieron detención domiciliaria. Además, registra anotaciones por tráfico de estupefacientes y hurto. En el lugar de los hechos, se le encontró un tarro de boxer guardado en el pecho y se constató que era la misma mujer que todas las noches vendía estupefacientes en la Quinta con 40 de Huachica, Cesar. Inconformes. Así se sienten los habitantes del municipio de Chimichagua teniendo en cuenta que la jornada nocturna de una institución educativa será cancelada. Los estudiantes de la institución educativa Cerve León Padilla Lascarro de Chimichagua Cesar salieron a protestar porque van a eliminar la jornada nocturna. Estamos peleando por nuestro bienestar los estudiantes de la noche. No queremos que nos quiten un beneficio de estudiar. Nosotros necesitamos estudiar. Necesitamos saber algo en la vida, porque si no sabemos nada, ¿cómo iremos a hacer? Mucho gusto, mi nombre es Adrián José Pacheco Jiménez, estudiante ciclo 4 de la jornada nocturna aquí en el colegio. Esta situación se presenta porque supuestamente la Secretaría de Educación Departamental informó que no había recursos para cancelar el cuerpo de docentes, viéndose afectados alrededor de 250 alumnos que se matricularon en dicha jornada. Así lo indicó Haider Arias, ex concejal de Chimichagua. Unos estudiantes de la nocturna entran en paro porque se le están vulnerando sus derechos como estudiantes, suspender la jornada de esta institución por las noches, lo cual se verán afectados 250 estudiantes que estudian en esta institución. Es una institución que hace más de 45 años viene graduando estudiantes de la nocturna, y es lamentable que hoy pues haya un decreto en el cual suspenden las clases de estas instituciones por falta de recursos que no hay para pagarle a los docentes para que elaboren las horas de la noche. Lamentable lo que está pasando y ojalá pues ustedes por este medio nos ayuden a que esta problemática, esta institución en el municipio de Chimichagua se pueda solucionar. Muchas gracias. Los afectados por esta decisión y la comunidad en general piden al gobierno departamental de Monsalvo Génico reconsiderar esta decisión que afecta a la población estudiantil matriculados en la nocturna. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Mensajerías y domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas,
Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-27707. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros aquí, la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más. Mensajería Baelman, la más eficiente de Valladolid. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmasmentiras.org. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codazzi a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y La Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. En las últimas horas, la Policía Nacional logrará contundentes resultados operativos para mejorar los índices de seguridad tanto en la ciudad de Valledupar como en el departamento del Cesar. Dentro de estos operativos está la recuperación de vehículo, también al igual de motocicleta, y capturas a personas. Barrio Mayales, aquí en Valledupar, es recuperado un vehículo que había sido hurtado, un vehículo marca Hyundai, donde llevaban un televisor, celulares y demás enseres que habían sido hurtados. El capturado y la mercancía fueron puestas a disposición de la autoridad competente. Estábamos hablando de un sujeto de 24 años. Hechos acontecidos acá en Valledupar. ¿Cómo se percataron ustedes de esto? Esta es una información que nos llegó de manera inmediata por parte de las personas que observaron el vehículo. Nos dieron las características, se aplica el plan candado y se logra la ubicación del sujeto que llevaba el vehículo y que llevaba los elementos. Valledupar, de igual manera, invasión Altos de Pimienta, es capturado un hombre con un arma de fuego recortada, tipo escopeta, por parte de las unidades de la SIJÍN. Es realizado allanamiento también en el barrio Amaneceres del Valle, donde se logra la incautación de otra arma de fuego original, marca Smith Wesson, calibre 38 con 6 cartuchos. Barrio La Nevada, es capturado un sujeto de 21 años en momento que se movilizaba con una motocicleta Boxer, portando un arma de fuego también. Municipio de La Paz, es en la vía que conduce del municipio, se logra la captura de un sujeto con una motocicleta natural de La Guajira. Este sujeto había hurtado esta motocicleta y es lograda la recuperación y la captura de este hombre, 22 años. Dejado a disposición, se le dictó medida intramural. En lo que va corrido del año, llevamos un total de 51 armas de fuego, 36 más que el año anterior. A Jagua de Ibirico fueron capturados dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y que portaban un arma calibre 38, dejados a disposición de la Fiscalía de turno. San Alberto Cesar, se encontró un sujeto que se le hallaron 100 gramos de marihuana y 52 de base de coca, dejado a disposición de la URI. Becerril, otro sujeto con un revólver tipo Smith & Wesson con 6 cartuchos, también dejado a disposición de la Fiscalía de turno. Pelaya, tenemos en la vía que conduce de La Mata a San Roque la incautación, escúcheme bien, de 2.000 gramos de marihuana,
capturado el sujeto que las tenía puestas, que llevaba esta sustancia para su distribución, dejado a disposición de la Fiscalía de Turno de Curumaní. Chimichagua, capturados unos sujetos, dos, que habían hurtado 6 computadores de un colegio. Ya nos han afectado 3 colegios, 4, con uno en la Loma. De los 4, en 3 hemos tenido respuesta con recuperación de computadores que iban a ser o que estaban siendo destinados para la educación de los niños. Utilizando herramientas tecnológicas, efectivos de la policía del Cesar dieron un golpe contundente al microtráfico en el municipio de Codazzi. Mediante la implementación de modernas cámaras en 16 puntos estratégicos del municipio de Agustín Codazzi, la Policía Nacional ha logrado importantes resultados operativos en la lucha contra los diferentes delitos. Es así que en las últimas horas logra la captura de 2 sujetos quienes se encontraban comercializando estupefacientes en el Parque La Guitarra de esta localidad. Gracias al monitoreo que se tiene a través de las cámaras, se pudo detectar a unos sujetos que estaban comercializando estupefacientes en un parque deportivo, en un escenario deportivo. Se logra observar, monitorear la cámara, se detectan a estos sujetos que estaban distribuyendo estupefacientes, estamos hablando de unas 40 dosis, que estaban siendo destinadas a los menores que estaban jugando en este sitio. En el monitoreo constante de cámaras se logra sorprender 2 sujetos que en el Parque La Guitarra del municipio abordan a jóvenes con el fin de inducirlos en la drogadicción y después hacerlos adictos para venderles estupefacientes. Las cámaras de vigilancia permitieron orientar a los uniformados que lograron la captura de José Durán, 24 años, y la aprehensión de un adolescente de 17 años. Asimismo, se incautaron 80 dosis de estupefacientes, las cuales estarían siendo comercializadas en este punto del municipio. Estos sujetos fueron presentados ante la autoridad judicial correspondiente con los alucinógenos incautados y los videos como elemento material probatorio para su judicialización. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. Mediante el auto número 2020-01-06448, la Superintendencia de Sociedades admitió la solicitud presentada por el País S.A. para acogerse a la Ley de Reorganización Empresarial. De esta forma, el país queda en capacidad de organizar sus obligaciones, así como de negociar los plazos de pago con sus acreedores, lo que significa unas condiciones más propicias para continuar la operación de la empresa. Fue designado para ejercer las funciones de promotor Gustavo Adolfo Delgadillo, representante legal de la compañía, quien será el encargado de desarrollar el proceso de reorganización. El País S.A. deberá entregar en los próximos 10 días, de acuerdo a lo que determina la ley, una actualización del inventario de activos y pasivos, incluyendo las acreencias causadas entre la fecha de corte de la solicitud y la fecha del día anterior del auto, soportados en un estado de situación financiera, un estado de resultado integral y notas de los estados financieros suscritos por el representante legal, contador y revisor fiscal. Asimismo, el promotor deberá presentar el proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto, 2 meses posteriores a la firmeza del auto de admisión, información base para la definición del pasivo a reorganizar por parte de la compañía y para negociar la fórmula de pago con sus acreedores. El proceso de reorganización pretende, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, socializó el borrador del acto legislativo que reforma la justicia con las comisiones primeras de Senado y Cámara. La razón por la cual nos reunimos con la comisión primera no es otra, sino que de una manera informal poder intercambiar opiniones, escucharnos mutuamente para establecer el mejor camino para una reforma a la justicia de carácter constitucional, que tiene que ser el primer paso para seguir luego con la reforma de ley estatutaria y las otras reformas de proyectos de ley sencillos que ya hemos presentado. La reforma a la justicia plantea que los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, miembros del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión de Disciplina Judicial, miembros del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General,
defensor del pueblo, contralor general y registrador nacional del Estado Civil, no podrán postularse a cargos de elección popular sino 4 años después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. Y hoy fue un intercambio mostrándoles un borrador que es simplemente una anotación de todo lo que se ha comentado sobre reforma para que como documento inicial trabajemos en conjunto Cámara, Gobierno en los temas de reforma a la justicia para decidir si se presenta en marzo, si se presenta en julio, cómo lo vamos a presentar, por qué lado y cuál sería la temática esencial que debe llevar esa reforma. De igual forma plantea que los magistrados de las Cortes Constitucional, Suprema de Justicia y Consejo de Estado sean elegidos para periodos individuales de 12 años. No podrán ser elegidos y permanecerán en el cargo mientras tengan buena conducta y no hayan llegado a edad de retiro forzoso. Las reformas de carácter constitucional o acto legislativo no son muy grandes, pero en el fondo orientan la intención de lo que va a ser la reforma judicial más cercana al ciudadano. Finalmente, la ministra Cabello dijo que plantea presentar esta reforma después de ser concertada con el Congreso de la República. El día de hoy quiero anunciarle al país y a los funcionarios de la Registraduría que vamos a organizar unos planes de choque para ir a investigar y no solo entrar a depurar los registros civiles, sino a dar las primeras capturas este año por todos los registros civiles adulterados en el país. No vamos a permitir desde esta Registraduría que se adultere un registro civil más en nuestro país. Se acabaron las cédulas falsas, los registros civiles falsos y lo que es peor, las ciudadanías o identidades que están usando para ser colombianos a través de los pasaportes. Eso es un anuncio que haremos próximamente también con el Fiscal General de la Nación. Y quiero dar un mensaje no solo de lucha anticorrupción, sino que cualquier intento de registro civil falso en Colombia va a ser penalizado y capturado a cualquier funcionario que se preste a este terrible delito que hoy en día está afectando no solo a la ciudadanía, sino el tráfico de personas y de migrantes en todo el mundo. Se creará la figura de secretarios de paz que se encargarán de coordinar y liderar en los territorios la política de paz con legalidad del gobierno nacional. Así lo dio a conocer el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa. El consejero ha propuesto que creemos las secretarías de paz o las coordinaciones PEDET, pero debe haber algo al interior de nuestras entidades para coordinar todas las inversiones y los compromisos de gobierno en las áreas que se han enfocado por parte de los acuerdos de paz que conocemos como las áreas PEDET, donde se desarrollaron los planes de desarrollo con enfoque territorial. La propuesta fue presentada por el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila. Así se reafirma el compromiso de los gobernadores para priorizar e incluir dentro de sus planes de desarrollo la política de paz con legalidad. Los gobernadores han sido muy receptivos a la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque. Ha acordado la asamblea que en cada uno de esos departamentos va a existir una persona del más alto nivel como un secretario encargado de coordinar lo que le corresponde a los departamentos dentro de esa política. Esa es una muy buena noticia. El tema de seguridad lo tocamos a iniciativa de la Consejería de Estabilización la semana pasada. Ahí estuvieron presentes los 180 municipios donde tenemos programas de desarrollo con enfoque territorial y programas de sustitución. Estuvieron también los mismos gobernadores. Esa fue una jornada absolutamente de trabajo en donde miramos cómo se deben articular las más de 45 medidas especiales que tenemos para proteger a los líderes de sustitución de cultivos de coca y a los excombatientes con los planes que vayan a desarrollar los municipios y los departamentos. Finalmente, el gobierno nacional le hizo un llamado a los 32 gobernadores del país para apoyar el proceso de renovación a la ley de víctimas y explicó que la reforma rural integral está contando con el concurso decisivo de los departamentos. Con esto llegamos al final de esta emisión en CNC Noticias, Valledupar. Feliz noche para todos.